En este vídeo vamos a hablar de varias noticias de Leo Messi tras sus dos goles en el partido de Champions y vamos a ver también qué dicen desde Barcelona sobre la salida del astro de Rosario. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos a analizar la última hora de Leo Messi y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar todo lo que pasó antes, durante y tras el partido entre el Paris Saint-Germain y el Leipzig, con Messi como gran protagonista. Y es que el partido se complicó para los de París a pesar de haberse adelantado en el marcador con gol de Mbappé en el minuto 9, ya que Andrés Silva en el 28 y Mukiel en el 57 pusieron por delante a los alemanes, hasta que apareció quien sino Leo Messi para empatar en el minuto 67 y colocar el 3-2 definitivo en el marcador en el minuto 74 de penalti. Con esta victoria, el Paris Saint-Germain se queda como primero de grupo con 7 puntos, Manchester City segundo con 6, Brujas tercero con 4 y cierra la clasificación el Leipzig. Un Messi que salió como titular en este 11 de Pochettino, con Keylor Navas en portería, defensa para Achraf Hakimi, Marquinhos, Kimpembe y Nuno Mendes, centro del campo para Gueye, Ander Herrera y Marco Verratti, y arriba Mbappé, Messi y Draxler. Salieron durante el transcurso del partido Danilo Pereira, Jorginho Wijnaldum y Tilo Kehrer. A grandes rasgos es lo que pasó ayer en el Parque de los Príncipes, pero es que antes de empezar el partido hubo un emotivo reencuentro entre dos ex azulgranas, entre Ronaldinho y Leo Messi. Ronaldinho fue el invitado especial del PSG para el duelo de este pasado martes contra el Leipzig. El conjunto francés invitó al brasileño para que viera el encuentro en el Parque de los Príncipes y de paso para que se llevara un pequeño homenaje por parte del club y su afición. En la capital de Francia quisieron homenajear a la leyenda de Porto Alegre, que jugó en el PSG entre 2001 y 2003. Ronnie estuvo en el palco del cuadro galo, pero antes del partido también bajó al césped del estadio parisino para recibir la ovación de todo el público. La magia del ex del FC Barcelona siempre será recordada en París y por eso todos le aplaudieron. Pero antes de volver a su asiento, el ex internacional canariño aprovechó para ver y saludar a un amigo suyo y a un mito aún mayor que él, Leo Messi. El Paris Saint-Germain estaba calentando y el argentino vio a lo lejos que el brasileño estaba en el césped. Ambos se acercaron, el de Rosario trotando, y se fundieron en un afectuoso abrazo que solo dos buenos amigos se darían. El abrazo duró algo más de 4 segundos y poco después ambos se despidieron y el ahora 30 del Paris Saint-Germain se marchó para seguir con el calentamiento previo al choque. Hay que recordar que Ronaldinho fue el maestro de Messi en el Barça cuando el rosarino empezó su carrera en la élite. Ambos tuvieron una gran relación en los años que coincidieron en el Camp Nou y llegaron a ser inseparables. Sin embargo, el rendimiento del brasileño estaba decayendo y en 2008 Pep Guardiola llegó al banquillo barcelonista e instó al club a traspasar al de Porto Alegre. El Barcelona no dudó en hacerle caso a su nuevo entrenador, que no quería que Leo siguiese estando tras la sombra de Ronnie. El catalán quería hacer del atacante la gran estrella del equipo y esa misma campaña fue el claro MVP de uno de los mejores equipos que se han visto nunca en la historia del fútbol. El brasileño se tuvo que ir para que el argentino terminara de desarrollar todo su brutal potencial. Y es que aquí podéis ver el abrazo y el saludo entre Leo Messi y Ronaldinho. Vamos a hablar ahora, chicos, de una brutal anécdota sobre Messi que ha dejado a todos sorprendidos. Está claro que Messi levanta pasiones allá por donde pasa. Por supuesto, París no iba a ser una excepción y el futbolista argentino tiene encandilada la afición del Parque de los Príncipes. El 30 es el principal reclamo en cada choque de su equipo. La grada se vuelve loca y corea su nombre a más no poder.
el argentino se siente como en casa, sobre todo con actuaciones como las de este martes, pero esta vez un pequeño aficionado de Leo consiguió captar toda la atención de los focos con su propuesta. El chico redactó en una pancarta: "Leo, dame tu camiseta y te doy a mi madre", en claro tono humorístico y con la madre agarrando el cartel. Rápidamente dicha imagen se volvió viral en las redes sociales. Aunque Messi está acostumbrado a todo tipo de vítores y reclamos, este sin duda que le hará esbozar una sonrisa. Y es que aquí podéis ver precisamente al niño agarrando la pancarta: "Leo, dame tu camiseta y yo te doy a mi madre". Vamos ahora con esta siguiente noticia. Vamos a ver qué es lo que ha dicho el avalista de Laporta sobre la salida de Leo Messi del Barça. Han pasado ya más de 2 meses del anuncio de la salida del argentino del Barcelona y aún sigue siendo un tema candente en la ciudad condal. El propietario del grupo energético Audax Renovables, una de las compañías que facilitó el regreso de Joan Laporta a la presidencia con su aval, habló de la salida del crack en Keti Jugues de la cadena SER y dijo, según su punto de vista, el adiós del astro era lo adecuado. Lo dijo así: "Como culé me dolió, pero creo que se tomó la decisión correcta. Creo que deberíamos haberla anticipado un año más y haber sacado dinero. Nos hemos quedado sin Messi y sin dinero. Ha sido una tontería", explicó José Elías en el citado programa. El Barça es una de las mejores empresas y de los mejores equipos de fútbol del mundo. Hay que tomar decisiones valientes y profesionalizarlo. No todo el mundo vale para llevar un transatlántico", así lo dijo como apoyo a Joan Laporta. Además, Elías aportó una idea para hacerse con Erling Haaland. "Se me ocurren varias ideas. Ya que los socios somos los dueños del Barça, se me ocurre hacer una derrama para fichar a Haaland". Por otra parte, el avalista de Laporta no rechazó opinar del Espai Barça. "El estadio es necesario. Las empresas son como las bicicletas. Si dejas de pedalear, te caes. Estamos compitiendo con equipos que tienen más capacidad económica a día de hoy". Por tanto, varias opiniones ya en la misma línea en Barcelona que hablan de que ha sido un acierto la salida de Messi a pesar del impacto económico negativo que ha tenido en las arcas del club. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Estáis de acuerdo con estas declaraciones de la balista de Laporta sobre la salida de Messi? ¿Qué os pareció el partido de ayer y la actuación de Leo Messi con esos 2 goles? Por favor, dejadnos vuestra opinión sobre cualquiera de estas noticias en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!